Hello. Hello, thank you for coming and thank you Hola, gracias Instituto Hannah por venir y gracias a Instar de Habana y de otras partes por invitarme a esta charla. Mi nombre es Gabriela Rangel. Preparé algo que tiene que ver con mi propia historia porque soy de Venezuela y vivo en Nueva York. A Venezuela solo se conoce en el mundo del arte por la vanguardia de los años 50, la vanguardia formalista y su impacto, que es conocido. Pero este es un artículo sobre lo que pasó en los 60 por fuera de esa vanguardia y cómo esto creó un nuevo orden político que fue destruido, pero también reinventado. Así que tiene que ver con la intersección entre arte y políticas entre 1960 y el 73. Elegí 1960, que es cuando se inicia el gobierno democrático de Rómulo Betancourt, y el 73 porque fue el final de las guerrillas y el comienzo de la nueva izquierda, liderada por Teodoro Petkov, que fue alguien que criticó seriamente la izquierda tradicional y creó un nuevo movimiento en las artes que fue muy interesante, y hablaré de eso. La intersección entre arte y política puede ayudarnos a entender el quiebre revolucionario que ocurrió hacia el final del siglo XX en Venezuela, que terminó con el modelo de petromodernidad, de filantropía y el modelo de democracia que se construyó. El periodo nunca fue contemplado por el movimiento Conceptualismos del Sur. Este fue un grupo muy fuerte en Latinoamérica de historiadores y críticos que estudiaron lo que ocurrió durante la Guerra Fría en Latinoamérica, pero nunca incluyeron a Venezuela en su repertorio. Sin embargo, Venezuela produjo disidencias muy importantes en ese tiempo. Durante
Durante las últimas décadas, la relación arte-política en Venezuela se ha discutido a través de la arquitectura, el arte público y debates ideológicos que acontecieron entre artistas, escritores y críticos que indicaron los inicios de la abstracción geométrica en los años 40, inicios de los 50. Pero la gente no sabe que entre los 60s y 70s el arte y la política fueron un campo de disputa que produjo un breve lapso de arte experimental interdisciplinario que concluyó con la publicidad política que produjo el artista Jacobo Borges, quien transformó al candidato en un santo, el santo José Gregorio Hernández. Lo siento, no voy a mostrar imágenes, así que mi charla será muy seca, pero se trata de esa relación. Pasaron muchas cosas en los 60s. Se fundó, en primer lugar, la llegada de Fidel Castro en el 59, el comienzo de la democracia, la consolidación de la pacificación, la creación del movimiento al socialismo en el 73, y este fue el mismo año en que se ocurrió el golpe contra el gobierno de Allende en Chile. Y se dieron en los 60s manifestaciones conocidas como el homenaje a la necrofilia y el hurto a unas pinturas del Museo de Bellas Artes de Caracas, que Guy Debord definió como el modelo perfecto de acción política. Así que este contexto de la segunda mitad de los 60s en Venezuela estuvo definido por el final de las luchas entre la insurgencia radical y los gobiernos, hasta que el presidente Rafael Caldera firmó el acuerdo de paz conocido como pacificación, que le abrió camino a un proceso de rearticulación radical de artistas y escritores que pertenecían al Techo de la Ballena y el Círculo del Pez Dorado, junto con fotógrafos y cineastas más jóvenes, para celebrar el cuatricentenario de Caracas en 1966. Esto es muy formal. Voy de pronto a improvisar más bien un poco. Quiero hablar del inicio, el nacimiento del Petroestado, que produjo un monumento de un modelo de filantropía y de finca raíz monumental para las artes. La mayoría de los historiadores de Venezuela acuerdan en que la explotación del petróleo le dio una nueva identidad a la nación y consolidó lo que han identificado como modernidad, un proceso de secularización, especialización y tecnocratización. Esto ocurrió en Venezuela en los 40. Cuando un presidente electo fue derrocado por una junta militar, y esta junta militar fue la que le abrió el camino a este modelo en los 60, entre el 48 y el 59, cuando Pérez Jiménez fue derrocado también. Así que a finales de los 30, Venezuela estaba ya produciendo petróleo en grandes cantidades y se dio un proceso veloz de urbanización. Surgió una clase media profesional. En consecuencia, el escritor Arturo Uslar Pietri diagnosticó el malestar del bienestar petrolero en comparación con la situación en las zonas rurales. Este estado rural petrolero produjo también muchos momentos interesantes, incluyendo una fusión. El presidente electo, Rómulo Gallegos, en el 48 organizó un festival de folclore al que acudieron muchos artistas y escritores de izquierda cubanes, y fue un modelo de cultura popular que acogió el Estado. Ese modelo también abrió un espacio llamado Taller Libre de Artes, dirigido por los artistas, para crear un centro de discusión, de distribución y también de información. Esto fue poco duradero y terminó con la dictadura en el 52, pero ese espacio
convergía con la construcción de la Universidad Central de Venezuela, un proyecto acogido también por el Petroestado. La Universidad Central se construyó, es un proyecto muy antiguo de Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto que estudió en París. A su regreso a Venezuela, propuso construir un campus, una ciudad universitaria muy grande, en donde se fusionarían el arte y la arquitectura, la integración de las artes. Villanueva no pudo construir su proyecto hasta que la dictadura tomó poder del Estado, y en ese momento la dictadura le dio los fondos y los recursos para construir la universidad. Era un espacio muy interesante porque fusionaba la vanguardia europea con la vanguardia local que se había desarrollado durante los años entre el 48 y el 50, y específicamente el grupo Los Disidentes y otros artistas que no formaban parte de este grupo y que estaban haciendo una especie de arte moderno vernáculo y combinó la arquitectura con esta vanguardia artística. Él comenzó a trabajar en el proyecto en los años 40 y, como dije, lo terminó en los 60. La ciudad universitaria se tomó 20 años. Y creó un patrón para inversiones futuras en encargos culturales públicos. No es accidente que este plan utópico se centrara en la universidad. Les utopistas usualmente proponen una visión ideal de la ciudad que pretende mostrar el carácter racional del cuerpo social que la habita. En muchas ciudades, el plano mismo se entiende como una máquina de aprendizaje que activan hombres y mujeres, no para ser felices, sino para, en primer lugar, aprender a ser felices como condición de la organización social. Y la ciudad universitaria era una máquina de aprendizaje para Venezuela. Es uno de los indicios del Petroestado. Y el segundo es la invasión del modernismo en los términos de Miguel Arroyo, que fue el primer director profesional del Museo de Arte Moderno en Caracas. Del Museo de Bellas Artes en Caracas, y era también artista y diseñador. Quisiera recuperar su evaluación. Dijo, desde el punto de vista de las artes plásticas, la década de los 60 representa la consolidación del modernismo en Venezuela y el nacimiento, la acogida de tendencias imprevistas en los campos de la pintura, la escultura, el dibujo y las artes gráficas. Entiendo por modernismo el abandono de la idea del arte como mímesis, que fue reemplazada por una noción tan distante de la imitación de la naturaleza que, según los artistas de la época, se proponía la creación de un universo paralelo. Esto no fue fácil de lograr. En la década previa, las invasiones de la abstracción y otras formas de expresión moderna se enfrentaron a opiniones artísticas, sociales y nacionalistas a la par que políticas. En general, se puede afirmar que la mayoría de la gente se resistió a considerar el arte, entender como arte las producciones que venían de los modernismos, porque lo que veían o aprendían todo respondía a la idea de la imitación, o porque entendían la pintura y la escultura como instrumentos de crítica social o política, o porque su búsqueda de las artes apuntaba a una relación con formas glorificadas del pasado indígena, o como para lograr una expresión de la identidad nacional y americana. Y esto es lo que dice Arroyo de los 60s. Este resumen reconoce que hubo invasiones de arte moderna y de sus modernismos, sean abstractos o figurativos, y concluye que estas ideas se fortalecieron en esta época. Sugiere además que la abstracción geométrica del grupo Los Disidentes llevó a cabo
una guerra estética desde París y que algunos intelectuales y artistas marxistas se realinearon para prepararse a una resistencia y eventualmente la conclusión de la dictadura de Pérez Jiménez, que duró del 50 al 58. Estas dos tendencias ideológicas se representaron ambas en obras integradas en la ciudad universitaria. En los 50, el campo débil y provincial del arte local inició un segundo momento de modernización, no solo a través del proyecto de Villanueva, sino discursivamente a través de polémicas y revistas dedicadas al arte, la literatura y la política. Las apreciaciones de Arroyo no se limitaban a los disidentes o al Le Corbusier Tropical de Villanueva. Más bien enfatizaba los asuntos centrales convergentes con el modernismo, la tendencia antimoderna y la elaboración colectiva de un discurso público sobre las artes. Se asume que los debates de los 50 y 60 en torno a la pintura y pintura no fueron útiles y que fueron destructivos, pero no estoy de acuerdo porque, entre otras cosas, recuerdo qué difícil fue descubrir cuando yo era estudiante que nuestros pintores del siglo XIX, inicios del XX, no habían expresado de manera pública sus pensamientos sobre la pintura. Esto piensa Arroyo de esta época en la que el arte se divide entre arte figurativo y abstracción geométrica. Esto es una construcción que fue creada por la materialización de la ciudad universitaria y que no estuvo en acción durante los 40. El segundo aspecto que quiero mencionar de este parámetro del modernismo y de inversión en el arte público es necrofilia. Dirán, vaya, qué fuerte, necrofilia. Pero este fue un concepto creado por El Techo de la Ballena, que era un grupo neodadaísta, fundado en 1960 por un grupo de personas de izquierda que en buena medida estaban fascinadas por la revolución cubana. Como quizás muchos de ustedes no sepan, Fidel Castro llegó a Caracas en el 59 buscando ayuda del gobierno recientemente electo de Venezuela para construir la revolución en Cuba, pero el gobierno de Rómulo Betancourt era un gobierno de revisionismo trotskista, así que no le interesaba ayudar a Fidel, por lo contrario, le interesaba destruir a Fidel. Así que Castro no encontró ayuda alguna, pero luego fue a la universidad en el 58 para dar una charla y a los estudiantes les fascinó su charla y esto incluía a los integrantes del Techo de la Ballena que decidió convertirse en una guerrilla neodadaísta afiliada con Cuba. Fidel se fue y el Techo de la Ballena comenzó su trabajo de oposición al establecimiento atacando la abstracción geométrica. El primer evento que organizaron se llamó Homenaje a la Cursilería. Es muy semejante a lo que Tania y sus colaboradoras y colaboradores están haciendo aquí en Documenta. Fue una exposición viviente, incluyendo documentos y gestos artísticos con los que mostraban cuán ridícula era la gente cuando se oficializa la vanguardia, en este caso la abstracción geométrica. Se estaban burlando de la abstracción geométrica y también de quienes estaban haciendo obras que parecían concordar con un deseo de internacionalidad y de universalidad. Más adelante, el Techo de la Ballena hizo algo un poco más fuerte, que llamaron Homenaje a la Necrofilia. Lo que hicieron fue encontrar cadáveres de vacas y de muchos otros animales
y pusieron la carne en descomposición y la expusieron, junto con pinturas que aludían a las luchas políticas por parte de facciones insurgentes en Venezuela. Había dos grupos insurgentes principales en el 62, el Porteñazo y el Carupanazo, dos acciones insurgentes. Y el techo de la ballena creó una metáfora de la descomposición y la lucha con el propósito de discutir la oposición entre la izquierda y el gobierno. El gobierno suspendió los derechos constitucionales. Hubo un toque de queda militar y el gobierno, bueno, para empezar, Rómulo Betancourt, el presidente, hubo un ataque de bomba en su contra y fue herido. Esto no tenía que ver con estos grupos insurgentes de izquierda. Fue el dictador Trujillo que trató de matar a Rómulo Betancourt, pero este intento de asesinato generó mucha agitación en la población. Y luego hubo dos insurrecciones militares en dos ciudades muy importantes para la distribución del petróleo. Y luego el techo de la ballena entendió estos eventos como parte de su poética de guerrilla neodadaísta. Estamos en el 62. Homenaje a la necrofilia fue clausurado por las autoridades sanitarias porque entendían que ponía en riesgo la salud de los públicos ver los cadáveres de las vacas en descomposición. Y, por supuesto, el techo de la ballena lo percibió como un momento de censura. Luego hubo un tercer evento muy importante. El Museo de Bellas Artes de Caracas, cuyo director es Miguel Arroyo, quien justamente habló de las invenciones del modernismo en el texto que acabo de leerles. Arroyo inauguró una exposición muy importante que venía de Francia, llamada Arte Modernista de Francia, y era una exposición itinerante en Latinoamérica que incluía 50 obras que quizás hoy en día no podrían nunca viajar de ese modo. Había incluía piezas de Cézanne, Matisse, Picasso. Y fue la primera exposición importante internacional de arte modernista que se instaló en un museo venezolano. ¿Qué pasó? Una de las facciones relacionadas con el techo de la ballena y con la insurrección que estaba dándose en algunas ciudades, verdaderas actividades guerrilleras alineadas con la Revolución Cubana, se robaron 5 obras de esa exposición, pero se las robaron para intercambiarlas por prisioneros políticos. Así que los ladrones que pertenecían a esta facción no estaban alineados con el Partido Comunista. La historia del Partido Comunista de Venezuela es muy compleja. En esa época el partido estaba dividido. Algunos pensaban que la revolución ocurriría en una situación de guerrilla y otros pensaban que ocurriría de otro modo. Así que esta facción era una facción que favorecía la lucha guerrillera, pero se había a su vez dividido de la facción guerrillera del partido y decidió robar las piezas para exigir la liberación de prisioneros políticos que eran guerrilleros. Así que cuando le pidieron al gobierno, bueno, les devolvemos las obras, pero tienen que liberar a los prisioneros políticos, ya se imaginan, el gobierno dijo que no. Pero Guy Debord, el
profeta del situacionismo leyó sobre este acontecimiento. Fue un escándalo importante en Francia y Debord dijo que esto era un modelo de acción política, que este era el verdadero modelo que debía asumir la vanguardia en los años 60. Así que, en breve, fue una situación, una especie de comedia, porque las obras habían sido robadas, pero las escondieron en la casa de algún de los ladrones y luego llamaron a un escritor para entregarle las piezas y el escritor le ayudaría a lograr la liberación de los prisioneros. Pero al final, el escritor le escribió a la policía, pusieron las obras en una camioneta y la abandonaron en un puente. Quiero decir, es una situación ridícula, pero en cierto modo esto estableció reglas que seguirían otras situaciones de oposición en el futuro. Cuando el techo de la ballena comenzó a producir sus libros, publicaron más de 40 libros. Y como en cualquiera, digamos, así como Juan Rupa invitó a artistas y colectivos, allí también los libros fueron producidos independientemente, pero con fondos que venían de la universidad. Entre los años 50 y 60, la universidad tenía un proyecto al que invitó a Hans Arp, Alexander Calder, Pevsner, Ferdinand Leger, artistas venezolanos, para integrar sus obras a la arquitectura de la universidad. Y este era el objetivo. Era el espacio que los izquierdistas querían ocupar. La izquierda solo estaba en la universidad en los 60s, así que cuando el techo de la ballena comenzó a organizar eventos como los homenajes a la cursilería y a la necrofilia y a producir sus publicaciones independientes, recibían fondos de la Universidad Central de Venezuela y allí producían en la imprenta de la universidad, que era una imprenta, una editorial increíble. Dicho esto, en el 66 se celebró el quinto centenario de la fundación de la ciudad de Caracas. Y todas estas cosas están pasando al mismo tiempo, todas estas insurrecciones. Tenemos la universidad, el museo, las guerrillas urbanas que estaban técnica y estratégicamente inclinadas hacia la revolución cubana. El quinto centenario de Caracas se va a celebrar, pero hubo un terremoto, terrible que afectó a la ciudad de Caracas. Una tragedia natural, muchas personas murieron, así que tuvieron que posponer la celebración. Pero lo que pasó es que Miguel Arroyo, quien de nuevo formaba parte del comité que iba a designar a la persona o a la persona encargada de celebrar, perdón, no era el quinto, sino el cuarto centenario de la Fundación de Caracas, designaron a Jacobo Borges, que había trabajado, era parte del techo de la ballena y era también un pintor. En el 66 decidió convertirse en director de teatro, pero no de cualquier teatro. Su modelo era el teatro de Brecht. Entonces Borges dijo, bien, voy a dirigir este proyecto, y ganó la comisión.
e invitó a un montón de gente que eran estudiantes de la Universidad Central para organizar algo que llamaron Imagen de Caracas. Imagen de Caracas fue una reevaluación de la historia de 400 años del país, no del Estado-Nación, sino de la nación, y decidió hablar de las insurrecciones que habían sido abortadas o que nunca ocurrieron. Las filmó y creó un pabellón para presentar una especie de pieza de cine expandido en el que se reflejaban estas historias. Las películas las realizó una cooperativa que seguía un modelo de taller, muy a la manera de la edición actual de Documenta. Y claro, las proyectaron no en un teatro de cine convencional, sino en una especie de pabellón laberintesco construido por uno de los arquitectos que le ayudó a Villanueva a crear la Universidad Central. Entonces, como ven, es una historia que es muy autorreflexiva y que tiene que ver con la construcción de una neovanguardia que está trabajando además en sincronía con una insurrección política contra el gobierno central para crear una izquierda nueva, un nuevo modelo de participación que no era el modelo determinado por el Partido Comunista, sino un modelo que estaba reaccionando a la invasión de Checoslovaquia. Debemos tener eso en cuenta, la invasión de Checoslovaquia y muchos otros programas que rechazaban en ese momento el modelo de la Unión Soviética, etcétera. Quería hablar de este momento muy interesante de la producción cultural en Venezuela y que es muy semejante a lo que vemos hoy en día en una bienal y que creó un modelo que no fue reconocido por los agentes políticos y sociales del momento en Venezuela, y debemos recuperar este modelo para crear participación y una emancipación del espacio público. Es lo que quería decirles. Si quieren participar en la conversación, pueden hacerme una pregunta y les puedo contar algo sobre esos acontecimientos. Me disculpo por no haber traído imágenes, pero pronto se publicará mi libro sobre esta fase y pienso que hay muchas otras fuentes políticas. Por ejemplo, Teodoro Petkov, que creó el movimiento al socialismo, o más, que formó, era un guerrillero muy brillante. Decidió separarse del Partido Comunista en el 68 y escribió un libro condenando la invasión de Checoslovaquia. Era algo muy osado que un comunista hiciera eso en el 68. Y creó también una nueva generación de artistas como Jacobo Borges, que estaban trabajando en nuevos medios, fotografía, cine experimental, etcétera, y creo que es necesario estudiar esas relaciones y mencionarlas. Más allá del modelo que conocemos del modernismo avanzado en Venezuela. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿qué pasó con esa escuela de pensamiento? No sé, 20 años después o incluso hoy en día. Creo que fue reprimida. Creo que se la condenó al olvido. Se la borró, se la reprimió. Y no se la incluyó en el registro histórico, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Quiero recuperarla y entenderla a la luz de una revisión de la izquierda, un nuevo análisis de la tercera oleada de la izquierda. Hoy en día, todo lo que suena izquierdista
por causa de Chávez, le resulta sospechoso a la gente, pero pienso que estos artistas estaban haciendo una revisión muy interesante de la historia. Estaban hablando de insurrecciones, por ejemplo, de personas afrodescendientes asesinadas en el siglo XIX antes del triunfo de Bolívar. Estamos hablando de movimientos que eran muy progresivos y que fueron también borrados de la historia. Eso es lo que pasó con esa historia. No es en realidad una pregunta, es más una respuesta. Dice usted que quisiera un poco recuperar esos espíritus en el pasado y entiendo que usted dicta clases en una universidad. ¿Cómo piensa usted que sería posible? ¿Cómo podría recuperarse esa historia en el presente? Es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Le diré algo. Hace mucho tiempo, en el Museo del Barrio, se hizo una exposición, no recuerdo el título, pero era una historia del performance en América Latina. Y la curadora me pidió ocuparme de la parte venezolana y le pidió a muchas otras personas que colaboraran. Y yo le dije, tienes que incluir imagen de Caracas. Nadie sabía de esta obra. ¿La conoces? Me dijo, no. Llamé a Jacobo Borges y él me dijo, no creo que sea pertinente, que sea importante. La misma persona que hizo Imagen de Caracas me dijo, no estoy seguro de que sea importante. Y yo le dije, tienes que incluirlo porque es una obra performativa de cine expandido y también es una obra de crítica institucional. Así que se trata de un evento con muchas capas y que se hizo para celebrar el centenario de la fundación de la ciudad de Caracas en el 66, aunque se inauguró hasta el 68. En la época costó $1,000,000 su realización y fue el Estado de Venezuela el que dio este dinero. Usted creó toda una generación de cineastas y usted realizó estos gestos inolvidables de recuperación de la historia insurgente de Venezuela. ¿Por qué no le parece importante? Bueno, finalmente se la incluyó en esa exposición en el Museo del Barrio. Y la prensa lo discutió y desde entonces he seguido incluyendo esta obra siempre que puedo, pero El Techo de la Ballena hizo muchos otros gestos y también sus publicaciones no han sido discutidas y son muy importantes. Por ejemplo, El Techo de la Ballena tradujo la poesía del movimiento Beatnik, pero también incluyeron producían opiniones en una especie de producción de opinión pública e invitaron a Lawrence Ferlinghetti a que participara de esta crítica contra el petroestado en los 60s y ahí las personas les escuchaban a lo que decían y respondían a ello. Creo que eran artistas que estaban usando esta especie de discurso para criticar la pintura. En el momento en el que la pintura se iba convirtiendo en una especie de formalismo académico. Así que creo que hay cosas así que han seguido activas por todas partes. ¿Piensa usted que la crítica institucional puede todavía tener algún impacto en la situación actual? ¿O debemos más bien establecer otro tipo de sistema en vez de seguir insistiendo con la crítica institucional? Yo creo que es también una retórica la crítica institucional y está bastante oxidada y agotada hoy en día. Todos estamos agotados, pero podemos reinventar la posición crítica de una manera crítica. Creo que este es un ejemplo de una actitud crítica creativa. No sé si yo soy muy aburrida, probablemente porque estoy nerviosa y no dormí bien anoche por el viaje,
pero creo que es importante activar espacios con este tipo de diálogo. Esta es una comunidad, ustedes han creado una comunidad y creo que eso es muy difícil hoy en día. Una comunidad de personas que no se están insultando y que se escuchan entre sí. Eso es todo, ¿no? Bien, muchas gracias, Instar.